Bienvenidos, bienvenidas, una noche más en estos streams que nos ayudan a todos como familias, como profesionales y como seguidores también, gracias a todos los que nos están siguiendo, a los que nos siguen en nuestra página de Facebook, a los que nos siguen y están suscritos a nuestro canal de YouTube y también a todos los que nos siguen por el Instagram. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar esta noche aquí, compartir con nosotros un tema tan lindo como es Soñando con Responsabilidad, el tema de esta noche, y tenemos a un gran invitado desde Italia. Coco está, Coco Burgoa, que es nuestro invitado el día de hoy, está en este momento en Italia. Y bueno, ahorita nos va a hablar de la diferencia de horario, porque ahorita aquí son las 8 de la noche, pero no sabemos qué hora es todavía en Italia. Creo que tenemos una gran diferencia de horario. Entonces, Coco nos va a estar hablando de eso y de este tema y de su emprendimiento que es Encarte. Bienvenidos a todos, estamos en el taller de juegos. Somos Pamela y Paulette, desarrolladoras de este proyecto que tiene como objetivo principal de descubrir vocaciones desde niños y apoyar a familias como ahora estamos en nuestro stream en vivo. Bienvenidos. Hablando un poquito ya desde del tema, de nuestro tema de esta noche, que es Soñando con Responsabilidad, vamos a hablar de un emprendimiento. Como estamos en el mes de la Tierra, hemos tenido ya bastantes charlas con grandes profesionales y esta noche tenemos a una persona muy linda que tiene un emprendimiento muy lindo que es Encarte. Lo pueden buscar también por Facebook, pueden seguir su página y ver todo este trabajo que está haciendo Encarte. ¿Pero qué es Encarte? Encarte es una familia como somos todos nosotros y todos los que estamos aquí, seguimos este stream y somos parte del taller de juegos. También es una familia que obviamente se maneja a través de talleres ocupacionales. Y Coco nos va a estar explicando todo esto que es tan lindo, que todo lo que abarca esta familia que él ha construido, que él construye y que él vive día a día. Vamos a conocer a Coco, pero un poquito hablarles de Encarte, que seguimos en este emprendimiento que tiene Coco. Les comento que Encarte ha sido finalista de Innovadores de América. Ha estado presente en los premios Latinoamérica Verde. Perdón. Además, ha sido ganador de Green Apple Awards y también ha ido como representante ganador del Estado Plurinacional de Bolivia en Energy Globe National Awards del 2019. Es un placer tenerlo hoy día con nosotros, que comparta toda su experiencia, toda su vivencia y nos cuente sobre este lindo proyecto. Vamos a dar la bienvenida esta noche a Coco. Hola. Hola, Coco. Buenas noches. Gracias por estar aquí y ser parte de este proyecto que también es ahora tuyo, el taller de juegos, porque también eres parte de nuestra familia, Coco. Muy agradecido por la invitación, felicitarles a ti y a Paulette por esta gran iniciativa que tanta falta nos hace. Exacto, Coco. Pero ya entrando en el tema, Soñando con Responsabilidad, háblanos un poquito de lo que es Encarte y de todo lo que tú manejas, tu filosofía, tus objetivos, tus misiones. Cuéntanos para que todos nuestros seguidores sepan también qué es Encarte y puedan seguirte en redes sociales. Bien, como me habías hecho la presentación, yo soy Coco Burgoa Arnés. Soy más conocido ahora como Coco el Cartonero. Actualmente estoy radicando en Italia. Como decías, hay una diferencia horaria de 6 horas. Aquí son las 2:15 de la mañana. Pero bueno, para mí el horario nunca ha sido un momento. Yo estoy, desde que he iniciado esta iniciativa, soy muy irrespetuoso de los horarios, de las normas establecidas en realidad. Prácticamente toda mi vida he sido un rebelde. Siempre he estado rebelándome a todas las normas establecidas. Entonces, para mí, la diferencia horaria
No es ningún problema, yo estoy siempre dispuesto a compartir lo que tengo, a compartir lo que sé con quienes se encuentren. Voy a iniciar rápidamente, voy a compartirles unas pequeñas fotitos y explicarles un poquito cómo es que nace esta iniciativa, de dónde nace esta iniciativa, por qué la hago, como tú decías, la misión, la visión, los objetivos y todo esto de Encarte. Inicialmente Encarte no es una empresa, no es una asociación, no es una fundación. Encarte es una familia, es una comunidad sin ningún tipo de fronteras. Son bienvenidos todos. Actualmente tenemos cartoneros por todo el mundo, en todos los países, en Bolivia, en todos los departamentos. Y la idea es seguir creciendo. Voy a compartirles las fotitos. Les voy qué lindo, Coco, sí, yo te voy a dejar para que tú nos hables y nos muestres todo tu trabajo. Y adelante, este espacio es tuyo. Gracias. Bien, esta imagen es una plaza de Cochabamba, donde en primer plano podemos apreciar un contenedor de basura, y en sus pies un montón de basura. De fondo podemos apreciar parte de lo que es la ciudad de Cochabamba y la plaza, los arbolitos y todo esto, ¿no? En las presentaciones que yo hago siempre hago la pregunta, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven en esta imagen? Y generalmente la respuesta es esta, ¿no? La basura, el desorden, los cartones, los plásticos, las botellas PET y todo esto. Este contenedor estaba al frente de una vivienda que yo estaba ocupando hace 8 años en Cochabamba, en la avenida Oquendo y Bolívar. Y lo que yo he visto al pasar enfrente de este contenedor es una oportunidad. Una oportunidad para llevar a cabo un sueño que tengo desde la infancia. Yo era un niño normal, normal y corriente, travieso, con muchas inquietudes, con muchos sueños, todavía mantengo muchos sueños, y como todos los niños, soñaba convertirme en un superhéroe. No sabía cuál elegir entre Marvel y DC. Esa era la confusión. Un tiempo también quise ser bailarín, soy arrítmico, no puedo. Y otro de los sueños que habitualmente tenemos es encontrar una lámpara maravillosa, una lámpara mágica para poder acceder al genio y pedir los 3 deseos. Generalmente los deseos rondan la riqueza, la buena fortuna, pero sobre todo un gran tesoro. Antes de esto, el tesoro más grande que yo he tenido en mi vida es la educación que me han dado mis papás, la educación que he tenido en mi familia con muchos valores y sobre todo los juguetes didácticos. Esta guía prácticamente me ha ayudado a desarrollarme profesionalmente como un gráfico, en la cual he accedido a diferentes imprentas, diferentes editoriales, diferentes agencias de publicidad, por lo que he tenido muchos años de recorrido frente a una computadora. Me gustaba trabajar muchísimo en la computadora, siempre me he divertido, y yo siempre he dicho, cuando me preguntaban cuál era mi trabajo o qué estás haciendo, yo siempre decía, estoy jugando, porque siempre he logrado darle un sentido de juego a lo que hacía, a lo que producía. Y me gustaba bastante, y tenía una vida muy cómoda, pero al mismo tiempo me sentía un soldadito del imperio, un soldadito el que tenía que cumplir las órdenes, el que tenía que cumplir los deseos de otras personas. Y no me sentía muy satisfecho con esta modalidad, digámoslo así. Entonces un día se me ha ocurrido una idea, rebelarme. He agarrado mis cosas y todo molesto, prácticamente he renunciado a toda esa vida, a toda esa comodidad, y he tratado de convertirme en un superhéroe para poder ayudar a la naturaleza, al planeta Tierra y a todos los seres vivos
que habitamos en ella, sobre todo a las personas necesitadas, sobre todo a las personas con discapacidad, también a los animales. Y lo que he hecho es crear una transformación para tomar los materiales de la basura prácticamente, aprovecharlos y hacer un proceso de reutilización para convertirlos en muebles, juguetes, accesorios de alta resistencia. Es así que he creado Encarte hace 8 años. Un encarte es un inserto dentro de una publicación, es decir, es una publicación dentro de otra publicación. El movimiento verde, el movimiento social hace muchos años, hace muchas décadas que tiene ya un recorrido bastante fuerte, pero lo que yo busco con Encarte es darle un poco más de peso, un poco más de peso a esta filosofía de vida que es ayudar solidariamente. Por eso es que se llama Encarte, está hecho en casa, está hecho con arte. La K es de Coco, soy Coco con K, que tiene que resistir los muebles, también tienen que resistir muchos kilos, y porque yo también tengo muchos kilos encima. Entonces, lo que he hecho es tomar esos cartones de los contenedores, y en un principio los tomaba solamente en las noches porque me daba vergüenza. No es normal que un tipo que trabaja en una oficina, en una editorial reconocida, esté rebuscando en los contenedores de basura, pero yo quería darle ese sentido, quería iniciar un proyecto, una iniciativa desde menos cero. Toda mi vida he escuchado, hasta ahora se escucha, ¿no? No solamente en Bolivia, en otros países también se escucha que tratamos de justificar nuestro estado, nuestra situación a terceros, a la suerte, a un gobierno, a un político, y siempre he escuchado, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias porque este gobierno no nos da trabajo. Y una cosa muy importante que he aprendido de mis papás es que cuando no hay trabajo uno se lo inventa, que las oportunidades están ahí, que las oportunidades están ahí para que nosotros podamos crear nuevas cosas, nuevas oportunidades. Entonces yo podía acceder a los cartones, pero yo he intentado demostrar, todavía lo estoy demostrando, y he empezado a recolectarlos desde de la basura, en los contenedores de basura que habían antes en Cochabamba. Lo hacía en las noches, porque me daba vergüenza. Lo hacía escondidas prácticamente. Pero con el tiempo me he ido concientizando que lo que estaba haciendo valía la pena. Y bueno, me he convertido en un sinvergüenza. He empezado a tomarlos de día, de noche, saliendo a la oficina. Y los tomaba directamente, también con la ayuda de mis hijos, que venían a indicarme dónde los podía encontrar. Y el espacio en el que vivía se convirtió en esto. Este es el espacio en el que vivía, un contenedor prácticamente de cartones de todo tipo. No conocía la técnica de los cartones, y una de las primeras cosas que he pensado es qué es lo que haría un muchacho que vive en situación de calle, debajo de un puente, que no tiene oportunidades, que no tiene el acceso a un internet, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a un libro, donde la sociedad te cierra las puertas, te estereotipa y te bloquea prácticamente. Entonces, yo podía acceder a tutoriales, podía buscar en internet, pero he empezado absolutamente de cero. No conocía la técnica, no sabía cómo hacer muebles de cartón. Muchos amigos, muchos familiares no han creído en que se podían hacer cartones. Cuando yo comentaba voy a hacer cartones, veía la cara de incredulidad de amigos y familiares. Y como les decía, cuando había empezado a tomar los cartones de la basura, me había convertido en un sinvergüenza, me convertí en la vergüenza de mucha gente, y empezaron a alejarse de mi compañía porque no se sentían cómodos cuando yo recogía los cartones de los contenedores. Entonces, la técnica la he empezado a desarrollar desde cero. Aun por muy inverosímil que parezca, para iniciar
un emprendimiento de muebles de cartón, no hace falta más de 50 bolivianos. Un estilete, un cúter, una regla metálica, carpicola y el cartón lo podemos adquirir en todo hogar. Tenemos cartones, hay cartón en exceso en todo lado. Entonces, he empezado a hacer un escritorio. El primer mueble que he hecho ha sido un escritorio. Hacía algunos accesorios ya anteriormente, pero el primer mueble ha sido un escritorio y me ha tomado 2 meses. Ese escritorio actualmente lo puedo hacer en 2 días porque, como les decía, es una técnica que le he desarrollado con este tiempo. Y lo primero que he planificado es romper la incredulidad de la gente. Entonces he empezado a hacer exposiciones. La primera en la editorial en la que trabajaba, para explicar las bondades, para explicar la resistencia. Aquí ya se puede apreciar un poco la resistencia de los muebles de cartón. Y también para demostrar que se pueden hacer muebles ecológicos con diseño minimalista, multifuncional y modulable. Después he empezado a acudir a diferentes foros, como este de responsabilidad social empresarial. Y siempre demostrando la resistencia. Son mis hijos que me han acompañado desde un principio. Y a partir de ahí he empezado a dar muchas exposiciones. Y en la medida que iba avanzando con las exposiciones, también he ido desarrollando los talleres. Compartiendo, siempre compartiendo. Yo tengo tres premisas en Encarte, que son compartir, respetar y reducir. Entonces, desde el primer momento que he creado Encarte, he empezado a compartir con todas las personas que se me han acercado. Esa es una de las cosas que he aprendido también de mi familia, que la he heredado de mi familia. En mi familia siempre hemos compartido lo que teníamos con quienes estaban, sin ningún tipo de distinción. Entonces, he empezado a compartir y a realizar diferentes exposiciones. Para mostrar que se podía hacer un proyecto de esta índole y al mismo tiempo invitar a sectores con los que yo había decidido trabajar, con sectores vulnerables, en situación de riesgo, sectores necesitados. Entonces, a raíz de estas exposiciones, han empezado a llegar algunas asociaciones. He entrado en contacto con diferentes fundaciones para poder compartir. Ese es el primer taller que lo había hecho en el Exite, en Cochabamba, con soldaditos. Ha sido un taller bastante motivador, con la ayuda de mi papá, con la ayuda de mi papá que me ha acompañado siempre, que me acompaña siempre, al igual que mi mamá, para no solamente compartir la técnica del cartonaje, también compartir los principios solidarios, los principios sociales, sobre todo los principios de solidaridad y de respeto. Esta es una muestra de la resistencia de los muebles. Los soldaditos están sobre dos mesas que en el fondo las pueden apreciar en giradas que también sirven de estantes. Y si le ponen un poquito de imaginación, giradas totalmente son pupitres, donde tiene su asiento y su pequeño espacio para trabajar. La primera promoción de cartoneros. Esta es una mini casa ecológica, totalmente habitable, que pesa 98 kilos y soporta una tonelada y más en su interior. Se la puede tirar con una bicicleta. Se la puede armar en 15 minutos. Este es el armado final con algunos muebles que van dentro. Y siempre las exposiciones para demostrar en Cochabamba y en otros departamentos. Y con estas, como les comentaba, con estas exposiciones he empezado a invitar a gente, he empezado a compartir. Este es uno de los primeros talleres también en teatro hecho a mano, que ha sido un éxito. Teatro hecho a mano me había abierto sus brazos para poder compartir los talleres. Y es aquí donde he empezado a trabajar en teatro hecho a mano con personas invidentes. También se habían contactado conmigo el proyecto Don Bosco Santa Cruz para hacer un taller de terapia ocupacional productiva con chicos de calle
que también ha sido un éxito, también con la ayuda de mis hijos. Este es el taller. Los dos de adelante son mis hijos compartiendo la técnica. Y me gustaría que presten mucha atención a las mesas de trabajo, porque el proceso de elaboración de los muebles de cartón no necesita herramientas eléctricas, no se gasta electricidad, no se gasta agua. Es aplicación directa, aprovechamiento directo del cartón, carbicola, cinta masking, regla metálica, cúter. Y a partir de ahí, con los chicos también hemos hecho exposiciones en el Hotel Los Tajibos, en la Feria Internacional de Santa Cruz. Esta es producción totalmente de los chicos de Santa Cruz. También con Aldeas SOS en Oruro. Y en la medida que iba desarrollando los talleres, iba mejorando la terapia ocupacional productiva. Esta es una segunda fase en Don Bosco, con una producción masiva, también con las exposiciones. Hemos recibido algunos reconocimientos también en la ecoferia. Este es un baño ecológico compostable, un prototipo. Y los talleres. Fíjense la mesa de trabajo. Esta es una mesa de trabajo de Encarte. Cartón, regla metálica, estilete, guantes de seguridad. Esta es la primera producción grande de chicos que se habían rehabilitado de calle en Santa Cruz de la Sierra. Es una fotografía que me gusta, que me emociona bastante, porque esta es producción totalmente de ellos, con la guía de mi persona y de mis hijos, y estos muebles los han podido comercializar. Entonces, este emprendimiento también incentiva esto, ¿no? De que los niños, que las personas que puedan acceder, que se beneficien de los talleres, puedan emprender un negocio independiente. Siempre me preguntan el tema de las competencias. Encarte no tiene competencia, porque Encarte no es una empresa. Encarte ha sido creado para compartir. Entonces, la idea es de replicar constantemente, porque en el tema ambiental hay datos que nos tienen que llamar mucho la atención. Con una tonelada de cartón reutilizado se salvan 17 árboles, 50 mil litros de agua, 140 litros de petróleo, 900 kilos de dióxido de carbono y 4 metros cúbicos en un botadero. Entonces, el impacto es bastante grande. Yo he superado personalmente las 300 toneladas de cartón, pero esta cifra, esta estadística es mucho mayor, porque la réplica es constante. Entonces, me mandan fotografías de otros talleres, de otros países donde están compartiendo la técnica, donde están haciendo nuevos talleres, familia que se ha beneficiado con algún taller. Y no tengo la cifra exacta de cuántas personas, por ejemplo, están elaborando muebles de cartón a nivel mundial, ni la cifra de cuántas toneladas hemos alcanzado con la técnica de Encarte. Este es un taller con personas ciegas, con la ayuda de la familia siempre. Charlas motivadoras en universidades, en encuentros, siempre con la compañía de mis hijos. Y una de las cosas muy importantes para Encarte es asimilar los mensajes que te da la vida. Como les decía, yo he heredado todo el concepto de Encarte, lo he heredado de mi familia, de mis papás, con la ayuda de mis hermanas. Pero también he aprendido a asimilar los mensajes de la vida. Emprender en Bolivia, en Sudamérica, es muy complicado. Y mucho más cuando tienes objetivos ecológicos, sociales, sin fines de lucro.
Porque todas las empresas buscan un rédito, todas las sociedades, todos buscan un porcentaje, una ganancia, no importa de cuánto. Entonces, cuando uno llega y propone, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, pero no tengo fines de lucro, te cierran las puertas. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Muchas veces he estado a punto de claudicar. Soy muy sincero en esto porque también es parte de la enseñanza que uno tiene en la vida. Pero he asimilado, como les decía, muchos mensajes que me ha dado la vida. Recuerdo, por ejemplo, una oportunidad, he estado muy agotado. Cuando había iniciado en Carte, todavía trabajaba en editorial. Y para ir a trabajar con los chicos de calle, renuncié a todo, al trabajo, a la comodidad, a los amigos, a la familia. Y empecé una vida nómada. Alquilaba espacios, casas, y la gente, los dueños de casa se sentían muy incómodos con tanto cartón, con chicos de calle, con personas que no les caían, tenían miedo, y siempre andaba cambiando de casa, siempre andaba cambiando de espacio. Entonces, muchas veces he estado a punto de dejar este sueño, pero la vida me daba mensajes. Recuerdo una oportunidad que estaba cerca de la cancha comiendo algo y escuché unas voces mágicas. Cuando me di la vuelta, eran una pareja de personas ciegas que estaban cantando. Estaba a punto de hacer esta exposición por el Día de la Madre en el Gran Hotel Cochabamba y me acerqué a ellos para invitarles. Ellos accedieron totalmente, me acompañaron en la velada, fue una velada fantástica, siempre con el apoyo de la familia. Logramos una gran exposición y también logramos que una de las personas que ya estaba practicando se convierta en un facilitador, Beto, que se convirtió en un facilitador para alumnos de arquitectura. Y empezaron los viajes. Empezaron los viajes, pero antes lo que les decía, conociendo a estas personas ciegas, también me presentaron a otro grupo, que más adelante les voy a comentar de ellos. Y empecé a viajar por diferentes regiones de Bolivia, trabajando con el cartón que encontrábamos. Esto es en Villamontes. El cartón realmente era malo, pero logramos tener una buena producción con mamás de una zona periurbana. Y nuevamente los talleres en Don Bosco. Esta es una segunda exposición en Santa Cruz de la Sierra, una feria navideña, la aplicación con diferentes cartones, con diferentes tipos de cartones y aplicación directa también sobre las cajas sin necesidad de cortar, reforzando un poco el interior, las hemos convertido en sofás, impermeabilizándolos también. Y en la medida que iba avanzando, como les decía, los talleres, la producción, también he ido mejorando el acabado. Estos son unos estantes divisorios que se convierten en una cama. Y este es el grupo del que les comentaba, un grupo de muchachas ciegas, que vinieron a los talleres de Encarte. Son capísimas para armar muebles. Y en realidad, en Carte, mi vida se adapta a las necesidades e inquietudes de quienes llegan a la casa. Entonces venían las muchachas y de pronto no tenían ganas de hacer cartón y querían aprender algo más. Queremos aprender a hacer queques. Bueno, aprendemos a hacer queques y nos metíamos todos a la cocina y empezábamos a hacer queques o hacíamos otras cosas. Y hemos diversificado diferentes técnicas con diferentes materiales. El aprovechamiento también con botellas PET. Y un día, estas muchachas me hicieron una
una petición muy, muy particular, porque me contaron que practicaban deportes paralímpicos. Yo no sabía que en Bolivia se practicaban deportes paralímpicos. Entonces, no tenían entrenador, no tenían ayuda. Yo no sabía para nada, como les digo, de los deportes paralímpicos, mucho menos tenía la idea de que se practiquen deportes paralímpicos para personas ciegas en Bolivia. Entonces, empecé a averiguar y les empecé a acompañar. Primero fui entrenador del equipo femenino, les acompañé a un nacional y luego me convertí en entrenador de la asociación departamental y con un gran amigo, a quien saludo siempre y reconozco el gran valor que tiene en la vida, Ramiro Huanco, pudimos formalizar la ADDCC, que es la Asociación Departamental de Deportes de Ciegos de Cochabamba, y logramos recuperar primeros sitiales para Cochabamba. Aquí en la foto mi hijo entrenando con tres muchachas invidentes. Aquí estoy corriendo en una competencia en La Paz. Y también diferentes viajes a Tarija, Santa Cruz, a Sucre, a diferentes departamentos. Y lo que les decía, Encarte se adapta a las necesidades e inquietudes de quienes llegan. No es que Encarte se cierra y solamente hace muebles de cartón. Encarte hace lo que hace falta. Después las muchachas, aquí las vemos enseñando a estudiantes y público en general a elaborar muebles de cartón. Ellas se convirtieron en facilitadoras. También estudiantes de arquitectura y de diseño. Esta es una foto muy particular que me gusta mucho. Es el coco salvaje, el coco rebelde. Encarte tiene mucha empatía. Yo me pongo en los zapatos del otro. Entonces, hago cosas muy rebeldes, hago cosas muy locas. Esta época me divertí mucho porque me dejé el pelo, me dejé la barba y muchas veces caminaba descalzo por las calles de Cochabamba en medio de los cartones y pude comprobar, pude sentir lo que es el rechazo de una sociedad porque te estereotipa. Me divertía mucho porque cuando caminaba por las calles, la gente me abría paso. Me tenía miedo por la pinta que llevaba. Y ni hablar, cuando yo hacía recorridos con chicos de calle, con la barba, con el pelo, yo me divertía, de verdad me divertía porque a mí no me molesta este rechazo. Me divierte en absoluto. Nunca he sentido ninguna molestia por ese tipo de rechazos. Cuando entraba a algún negocio, a algún restaurante, era divertido ver las reacciones de los propietarios, de la gente. Me he divertido un montón, de verdad. Ha sido una época muy, muy bonita en esto de Encarte, porque he conocido la realidad. Sé cómo es vivir en la calle, sé lo que se siente estar debajo de un puente sin oportunidades. También he hecho otras cosas muy locas para compartir con las personas ciegas. Me he puesto a prueba, me he vendado los ojos, he caminado vendado por 2 días, he roto muchos vasos, he quemado mi arrocito, pero he aprendido a compartir lo que sé con las personas ciegas, sé cuál es la modalidad, sé cómo es su sentimiento. Y a partir de ahí, preocuparme más por la realidad de muchos sectores olvidados, de muchos sectores rechazados de la sociedad. Las exposiciones siempre compartiendo la técnica, diferentes campañas como la Frío Cero para apoyar a personas que viven en la calle y también la elaboración de juguetes, accesorios didácticos para niños. Es una de las cosas que más me encanta realizar porque es divertido hacer muebles para niños, muy divertido y yo se los recomiendo de verdad. Hay una
frase que dice, mucha gente lo dice, ¿no? En el tema de la educación dicen que los niños aprenden muy rápido, por eso hay que aprovechar la edad corta de los niños para enseñarles idiomas, enseñarles diferentes técnicas, que tienen su mente muy abierta. Y en realidad yo pienso que, y también lo he leído, que los niños aprenden muchas cosas y aprenden más rápido porque lo aprenden divirtiéndose. Entonces, cuando yo hago muebles para niños, realmente me divierte, me pongo en su lugar, juego con los muebles. Estos son juguetes didácticos. Y también con niños hemos podido realizar diferentes talleres de sensibilización con las personas ciegas. Aquí están personas ciegas compartiendo con niños. Lo que les decía, hacer juguetes realmente es divertido. Yo todavía juego con ellos. Me gusta mucho. Libera la creatividad. Siempre, siempre el respeto al medio ambiente. Y los talleres. Ese es un taller muy particular que lo hice en Santa Cruz, en Tello Pinardi, cuando era un centro de retención para adolescentes con medidas sustitutivas. Ha sido una experiencia realmente fuerte conocer la realidad de muchos adolescentes, de muchos niños que han vivido en violencia, que han vivido siempre en abuso y que la han replicado sin saber que era malo. Es muy complejo esta asimilación, pero hemos podido hacer una buena terapia con ellos. Esta es producción de ellos, también con acabados decorativos y otros talleres con botellas PET, diferentes presentaciones en diferentes universidades, en diferentes centros de enseñanza y más viajes. Este es un viaje que había hecho a Monterrey, a México. Era un viaje de 4 días, al final me quedé por 40 días. Era un concurso de innovadores de América. Lo que yo no sabía, que dentro de los premios solamente eran para el territorio mexicano. Yo salí en tercer lugar y parte del premio era el acompañamiento y todas las facilidades para poner mi empresa en Monterrey, en México, pero tenía que convertir Encarte en una empresa mexicana. Entonces la rechacé rotundamente porque Encarte es boliviano. Bueno, en realidad Encarte es de todos, pero si voy a tener una base va a ser en Bolivia. Tuve la oportunidad de contactarme con gente en Monterrey, unos amigos, y se abrió la posibilidad de hacer un taller en una zona periurbana, en Guadalupe, también con niños. Logramos hacer un taller para 45 personas aproximadamente, una gran producción, con las mamás sobre todo, donde hice mucha familia, hice muchísima familia. Me contacto siempre con ellos, siguen produciendo, siguen compartiendo, siguen haciendo talleres. Y de vuelta, más talleres. Cuando volví de Monterrey, otra vez me quedé sin un espacio donde poder realizar mis cosas. Y es así que buscando encontré la Casa de los Niños, que es una asociación muy linda. Y en la Casa de los Niños pude compartir con mucha gente realmente muy amable, muy cordial. Y aquí podemos ver el sentido de Encarte. Si se fijan ustedes, la ingeniería de estructura interna tiene un concepto social. Aquí hay diferentes pedacitos de cartón que están apoyados unos a otros, formando prácticamente una X. Pero fíjense los cartones. Los cartones tienen diferente consistencia, tienen diferente
estado, incluso algunos están un poco estropeados, algunos están rígidos, algunos son de una, algunos son de un solo muro, otros de doble muro, pero todos se apoyan entre sí. Esta es el concepto social en el cual está basado Encarte, la fuerza de la unidad. En la sociedad, nosotros también somos muy diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de hablar, diferentes formas de vestir, pero si todos nos uniésemos para no la naturaleza, de respetar a toda la gente sin ningún tipo de frontera, sin ningún tipo de discriminación, lograríamos una fuerza única. Esta es una de las cosas que impulso dentro de Encarte, porque no solamente es el tema de los muebles de cartón, detrás de un mueble de cartón hay todo un concepto, hay toda una filosofía de vida que les decía que yo le he aprendido desde muy pequeño, le he heredado de mis papás, la he ido desarrollando en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los diferentes trabajos, pero básicamente yo comparto lo que he aprendido en mi casa. Entonces comparto el corazón, comparto la solidaridad, el esfuerzo, el respeto hacia todas las personas por igual, el respeto a la Pachamama, el respeto a la Madre Tierra, porque la hemos descuidado, la hemos descuidado. Pero hay la esperanza de que lleguen siempre días mejores. Entonces, este es la ingeniería de estructura interna de un mueble Encarte, donde todos los cartoncitos, donde todos los pedacitos de cartón están apoyados unos a otros y hacen la fuerza. Entonces, como están apoyados unos a otros, cuando uno ejerce presión, todo el peso se distribuye en toda la superficie de la estructura. Es por eso que un mueble, este en particular, que pesa menos de 1 kilo, mide 30 por 30 por 30 centímetros, soporta hasta 150 kilos. Este es un taller con niños y compartiendo siempre la técnica. Más exposiciones con mis papás, que siempre me han apoyado, siempre me apoyan, siempre me siguen. Aprovecho la oportunidad para saludarlos. Sé que me están viendo ahora. Es gracias a ellos Encarte. Es prácticamente, yo humildemente lo digo, lo reconozco, replico lo que ellos me han enseñado, lo que ellos me han heredado, lo que ellos me han compartido. Mi hermana, una de mis hermanas, que siempre me ha apoyado, que siempre me está apoyando. Diferentes exposiciones con César en mi teleférico. La casa de los niños. Haciendo juguetes, divirtiéndonos. Este es el taller de la Casa de los Niños, con diferentes materiales, con el aprovechamiento de diferentes materiales reutilizables. Manuel, personalizando su mueble con la técnica de estarcido. Diferentes estructuras. Y una de las cosas que me gustaría que también la noten es la vitalidad, la alegría del taller, porque el taller no es un taller rígido, no es un taller estricto, es un taller de diversión. Para crear un mueble sabiendo que lo que estás haciendo es un granito de arena para ayudar a la naturaleza, tiene que alegrarte, tiene que divertirte. Entonces, el taller es vitalidad, el taller es fiesta. El taller se adapta, el taller se mueve en torno a las sensaciones, en torno a las necesidades, en torno a las inquietudes. El taller es fiesta. Fiesta. Coco, me quedo con esto, qué lindo. El taller es Siempre. fiesta y el taller de juegos. Estamos en el taller de juegos y
junto a ti hoy día, esta noche. También mando, hago extenso mi saludo a tu familia, a tus papás, si nos están siguiendo, nos están viendo. Y decirles gracias por crear una persona tan grande y tan rica como tú, ¿no? Porque no solamente la riqueza es dinero, economía de nosotros. Nos hace grandes y nos hace ricos las personas y la calidad que somos como personas. Y tú eres una persona muy grande y muy rica también. Gracias. Entonces, son diferentes sus posiciones. También talleres con estudiantes de arquitectura, de diseño. Esta es una técnica que también se puede adaptar para realizar muebles anatómicos ergonómicos para niños con discapacidad. Este es un mueble anatómico ergonómico para niños con discapacidad, que es muy ligero. Juguetes. A continuación les voy a mostrar un acabado, que es un mueble particularmente para un niño con discapacidad. Esta es una cuna, la Musco y Tapa, el nido de sueños, que es la traducción. Diferentes talleres con diferentes materiales. Estos son envases de shampoo. Todos son materiales reutilizados, acá también. Diferentes exposiciones. Muebles didácticos, muebles, estanterías ya más grandes, más personalizadas. Ese es un mueble que les decía, ese es un mueble anatómico ergonómico para un niño con discapacidad, un niño con hidrocefalia. Es un mueble rígido, por eso tiene el ángulo, que prácticamente pesa mucho menos de un kilo, como 700 gramos. Este es su acabado. Cuando yo lo presentaba, a primera vista no creían que era cartón. Pensaban que era melamina, y bueno, la foto ayuda a esto, que parece melamina. Y me preguntaban por qué, cómo es que logro este acabado, cómo es que logro que el cartón de la basura se convierta en un mueble y que además parezca de madera, un mueble industrial. La respuesta es muy sencilla. Lo que les decía, el taller es fiesta, el taller es vida. Entonces, cuando uno está haciendo un mueble, cuando yo lo hago, me divierto. Lo primero, me divierto. Le pongo mucha paciencia, le pongo muchísima paciencia. Me tomo el tiempo que amerite la finalidad del mueble. Este mueble, por ejemplo, le he dedicado mucho tiempo y le he puesto mucho corazón. Son muebles del corazón. Entonces, si uno junta todas estas cosas, la paciencia, la solidaridad, el corazón, la perseverancia, puede lograr estos muebles. Todos, absolutamente todos podemos hacer estos muebles. Muchos me preguntaban, pero yo no voy a poder. La primera impresión de las personas que llegan al taller es la duda. Yo no creo que pueda. Primero, la duda en que un mueble de cartón no me va a aguantar, no me va a resistir. Una vez que ven la resistencia, que les hago una prueba, la duda es con ellos. No creo que logre hacer un mueble. No creo que pueda. Es difícil. No voy a poder cortar. Pero poco a poco, paso a paso, un paso a la vez. Paciencia, dedicación, respeto. Mucho respeto. Sabiendo lo que uno está haciendo, por qué lo está haciendo. Que está ayudando a la naturaleza, que está ayudando a preservar los bosques, que está ayudando a preservar los árboles, que está ayudando a compartir un mensaje de paz, de unidad, de esperanza entre todos los seres vivos. Entonces, poco a poco va aprendiendo la técnica. Recuerdo muy bien un mensaje de uno de los chicos de calle, que la primera sensación que tuvo
cuando empezamos los talleres en Santa Cruz de la Sierra, es que, ¿qué voy a hacer con esto que es basura? No, muebles de cartón, no, no sirven. Luego empezó a aprender, ya cuando empezó a hacer sus muebles, un día vino y me dijo, Coco, usted tenía razón, me dice, nosotros, los chicos de calle, somos la basura de la sociedad, o éramos la basura de la sociedad, como este cartón que nosotros estamos trayendo de la basura, pero ahora hemos visto que se puede cambiar, entonces nosotros podemos cambiar, y yo voy a cambiar, ya no voy a ser la basura de la sociedad, y esto me lo dijo un chico de calle con el que siempre me contacto, actualmente es mecánico automotriz, es un gran amigo, ya tiene familia, pero ese mensaje me ha marcado mucho, y es un mensaje de la vida, es un mensaje de la vida que también me impulsa, entonces, cuando uno aprende, cuando uno asimila los valores, los objetivos, todo se puede, todo se puede. Y esa es una de las cosas que también he aprendido en mi casa. En mi casa no había no puedo, porque cuando estábamos en la época de colegio, en la época de escuela, si yo, mis hermanas decían no puedo, venía mi papá y nos demostraba que sí se podía, nos daba el ejemplo, yo lo recuerdo muy bien, en cualquier ramo, en cualquier cosa, él nos decía que todo se puede, no puedo, él nos enseñaba que sí se podía, y no nos los hacía, nos demostraba que se podía, entonces nosotros asimilábamos esto y empezábamos a hacer nuestras cosas, y gracias a ellos que yo y mis hermanas hemos desarrollado muchísimo la técnica manual, nos es fácil, hacer diferentes cosas manuales, nos es fácil crear porque hemos crecido con juguetes didácticos, es el gran tesoro que hemos tenido en nuestra infancia, por eso es que si analizan bien los muebles también son una especie de Legos, yo he crecido con Legos, todavía tengo mis Legos, todavía juego con algunos de los Legos, antes se llamaban Rusty's. Y otra cosa también que es muy importante en Encarte, lo que es compartir. Hace un tiempo en Cochabamba había un desborde de los ríos en Tiquipaya, era en carnavales, y yo estaba volviendo de La Paz a Cochabamba cuando me enteré del desborde de los ríos, estaba ya en la casa de los niños, y lancé una campaña para apoyar a estas familias que habían perdido todo, estas personas damnificadas. Fuimos a visitarlas y había necesidad de mejorar el espacio en el que estaban albergados, tenían todas sus cosas en el suelo, entonces decidimos apoyarles con estantes. Lancé una convocatoria por prensa, lancé una convocatoria por las redes para que la gente venga a apoyar, para que la gente venga a comprar, a realizar muebles para donarlos. Y era gracioso porque mucha gente me decía, qué linda iniciativa, sí, qué lindo, dale con todo, pero es carnavales, tengo una fiesta, pero es carnavales, estoy viajando duro. Bueno, y lo que me sorprendió es que cuando yo comenté esto en la casa de los niños, vinieron los niños y algunas mamás. Y la producción era de 7 de la mañana a 8 de la noche para hacer estos muebles con niñas y con mamás, con doña Nacha en particular. Y logramos hacer una gran producción para apoyar a familias damnificadas. Encarte también colabora a familias damnificadas por desastres naturales. La entrega no la hemos publicitado, pero los muebles han llegado a quienes tenían que llegar. Hemos saltado autoridades. Hemos ido directamente a las personas, a las familias que necesitaban, y hemos logrado la producción. Diferentes muebles, diferentes acabados. Este es el espacio de trabajo rodeado de cartones. Fíjense, los cartones son de todo tipo. Ella es Jocelyn, es una niña que también me ha enseñado mucho, porque ha asimilado muy pronto
a realizar muebles, a compartir. La veíamos más antes en realizando los muebles para la donación. Y empezó a hacer muebles primero para su casa. Y luego sus profesoras, sus tías que vieron su producción, empezaron a hacerle pedidos. Tenía más pedidos que yo en un tiempo. Yo le ayudaba, obviamente. Y ella generaba ingresos para su material escolar, también colaboraba en su casa. Y la terapia la llevó a su casa porque lo hacían con su mamá, con sus hermanitas. Fue una cosa muy linda. Es de lo que se trata en realidad, de replicar, de compartir, que la terapia no solamente sea en el taller, sino que llegue a los hogares directamente. Esto es Ecuador, los premios Latinoamérica Verde. También fue un viaje de 4 días, pero logré quedarme 40 días. Y logré compartir en Chongoncito. Hice familia allá con una comunidad en una zona periurbana. Y pudimos hacer una gran producción. Este es lo que les decía, la mesa de trabajo. Es esta. No se necesita más. Estiletes, un estilete, regla metálica, cinta masking de apoyo, cola blanca, carbicola, cola de carpintero frío, tiene diferentes nombres, o también cola ecológica, más conocida como engrudo, que también sirve. Y siempre compartiendo. Fiesta, siempre la fiesta. Hay una cosa muy importante, esta foto también es muy significativa para mí porque el taller en inicio se había coordinado para hacerlo con las mamás, con personas adultas, pero los niños fueron llegando. Los niños fueron llegando y se amplió los horarios, ampliamos los espacios para hacer los talleres con los niños y también fue muy divertido, bastante divertido. Esto ya es en Italia, donde antes de todo esto de la pandemia me invitaban para hacer algunas exposiciones, mostrando siempre que Encarte es de Bolivia, ha nacido en Bolivia, es para compartirlo. Hay una diferencia muy grande entre reducir y... Perdón. Lo que les quería comentar. Encarte lo que hace es reutilizar. Dentro de las tres cosas que les había comentado en un inicio de compartir, respetar y reducir, reducir es la primera R de la regla de las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Si nosotros reducimos el consumo de alimentos, de objetos, de ropa, de muebles, las otras dos seres no serían tan pesadas como son actualmente. Porque para reciclar, por ejemplo, para reciclar el papel, para reciclar el plástico, para reciclar el aluminio, el fierro y otros materiales reciclables, se necesita industria. Se necesita mucha industria, entonces se gasta mucha energía. Es por eso que el papel reciclado todavía cuesta mucho más que un papel normal. Porque en su proceso de reciclaje se gasta muchos químicos, se gasta mucha agua, se gasta mucha energía, se gasta todo en infraestructura, en todo. E incluso, yo no sé cómo están midiendo en muchos países que donde están reciclando las llantas, donde están reciclando los plásticos, cuál es el impacto al quemar las llantas, al quemar los plásticos, al fundir los materiales. No sé cómo lo están midiendo. Es una medida a la que no he podido acceder. Pero si nosotros, como les decía, si nosotros reducimos el consumo, no sería tan pesado el tema del reciclaje. Lo que hace Encarte, lo que hago yo es reutilizar. Yo le doy una nueva vida a los materiales, a los objetos. Reutilizo todos los materiales.
cartón, plástico, madera, las maderas de los pallets, por ejemplo, de las bases de los empaques, aluminio, absolutamente todo. Estoy aprendiendo incluso a reutilizar accesorios que los desechan, recuperando los motores de algunos freezers, de algún otro aparato eléctrico, para poder compartirlo. Todavía estoy aprendiendo a recuperar esos materiales. Entonces, lo que yo hago es reutilizar. Yo no reciclo, yo reutilizo. Le doy una transformación al material con un proceso manual artesanal y a partir de ahí, con un poco de creatividad, mucha pasión y mucho corazón, es que se logran hacer estos muebles, accesorios, esculturas. Estas son dos abejas para una feria del año pasado aquí en Italia, que son bastante grandes, miden casi 2 metros, que son prácticamente esculturas de cartón. Ese es un mamut también, es una escultura que está en un museo en Vicenza. Y los juguetes que también han ido mejorando. El tema de los juguetes, por ejemplo, ahora estoy realizando muchos juguetes, porque, como les decía, aprender a hacer muebles de cartón, aprender a hacer accesorios, etcétera, tiene que ser divertido. Entonces, cuando un niño logra hacer sus juguetes, es una satisfacción única, verdaderamente única, y son totalmente accesibles, son fáciles de realizarlos. Se los recomiendo. Tengo en el Facebook de Encarte unos videotutoriales, que también les voy a pasar el link en los comentarios para que los puedan desarrollar y para que puedan crear otras cosas. Esto es Encarte. Esto es la familia Encarte. Este es el sueño de convertirme en un superhéroe, pero en las fotos que ustedes han visto, han conocido a los verdaderos superhéroes, a los héroes anónimos. Porque yo en todo ese tiempo en el que estoy con Encarte y con toda esta iniciativa, he conocido muchos héroes, empezando de mis hijos, que han sabido asimilar muy temprano este camino de mi vida, esta nueva ruta en mi vida. Los héroes que son mis papás, mis hermanas, mi familia, que también han asimilado muy pronto. Para mí son un ejemplo a seguir, al igual que los otros héroes, las personas ciegas, la Asociación Departamental de Deportes de Ciegos de Cochabamba, que son grandes atletas, representan dignamente a toda Cochabamba. Y son ellos en realidad los héroes que he conocido. A mí me falta un montón. Todavía no soy un héroe. Todavía es mi sueño. Pero les he compartido algunas fotografías de los héroes que he conocido en todo este tiempo, que son héroes anónimos, que hacen mucho, que hacen bastante, en diferentes lugares. Actualmente se elaboran muebles, juguetes, accesorios con la técnica de Encarte en diferentes países de Sudamérica, ahora en Europa. También he llegado a compartirlo con amigos, incluso en la India. Espero este año llegar a África para hacer muebles anatómicos ergonómicos para niños con discapacidad. Y es así, Encarte es libre, Encarte, lo que les decía, no tiene fines de lucro. No me pregunten cómo vivo, porque no lo sé. Esa es una pregunta, ese es un misterio que está sin resolver y así se quedará. Pero todavía hay fuerzas, todavía hay coco para el rato. Entonces, es esto. No sé si tienen algunas preguntas, no sé si tienen algunas dudas. Mira qué lindo, Coco. Hemos compartido, hemos experimentado, hemos visto todo tu trabajo y todo lo que ves en Encarte también.
tomándote un poquito la palabra, tú decías talleres, diversión, y yo estaba hablando de eso, pero no sé qué ha pasado, estos en vivo, yo me he salido, entrado, he vuelto a salir, he vuelto a entrar, pasa, todo pasa en vivo. Yo te estaba tomando la palabra, tú nos decías, taller es diversión. Y es eso también, nosotros por eso nos llamamos el taller de juegos, ustedes están en el taller de juegos, denle like a nuestra página, síganos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos también, pueden suscribirse en YouTube. Todas estas charlas que tenemos los miércoles, las subimos a YouTube, y entonces pueden ir revisarlas y volverlas a ver también. Y hablando de talleres, se nos viene el taller ya del mes de la Tierra. Estamos con el taller de leyendas bolivianas para nuestros pequeñitos de 3 a 10 años, que va a empezar la subsiguiente semana. Empezamos lunes, miércoles y viernes a compartir con nuestros niños. Todos los que quieran inscribirse pueden hacerlo entrando a la publicación en la página. Está en nuestra página. Entren a la publicación y pueden añadirse a un grupo de WhatsApp donde les estamos dando toda la información pertinente para este taller. Y también la sorpresa que ya habíamos hablado con Coco, espero que se acuerde. Vamos a hacer a fin de mes. Preparen sus cartones, preparen sus tijeras, preparen sus reglas, porque a fin de mes vamos a compartir un taller con Coco, ¿verdad, Coco? ¿Con quién? ¿Conmigo? Contigo, claro que sí, con todo gusto. El arte está para eso, para compartir. Y vamos a coordinar bien para que sea lo más productivo posible. Voy a compartirles algunos, antes del taller, voy a compartirles algunos tutoriales para que puedan cortar el cartón. Así podamos aprovechar al máximo el espacio, el tiempo. Súper, Coco, esperamos. Esperamos que todos los niños de todos los lugares de Latinoamérica se unan a nuestro taller y también al taller que Coco va a estar dando. Así que alistemos nuestros cartoncitos, alistemos nuestras tijeras, nuestros cutters, nuestros guantecitos para el taller que se viene con Coco Burgoa. Ha sido un placer tenerte, Coco. Pero vamos a invitar a toda la gente a que vaya haciendo sus preguntas en nuestros comentarios al vivo. Nos están siguiendo desde el taller de juegos con esta charla tan linda que es Soñando con Responsabilidad. Hemos conocido toda la filosofía, toda la misión, que más que una filosofía y una misión, es la vida de Coco, ¿verdad? Ha sido la vida de familia, ha sido la vida como persona, ha sido la vida como crecimiento y la experiencia que has tenido experimentando diferentes cosas, ¿no? Nos contabas que te ibas a la calle sin zapatos y cosas tan locas, y ha sido una experiencia tan linda, ¿verdad? Y crecimiento también para ti como persona, y qué más, como que la familia. La familia es nuestra base para todo, y para todo, y de todos es la base de nuestra familia, ¿verdad? Sí, es así. Hay una cosa que me gustaría añadir a todo esto, que también lo repito siempre, es que lo he aprendido en mi casa, que también lo comparto siempre. Hay una diferencia muy grande entre caridad y solidaridad. La caridad la das de arriba abajo, del que no tiene, del que tiene al que no la tiene. Esa es la caridad. La solidaridad es de igual a igual, sin fronteras de ningún tipo, sin ningún tipo de distinción. Por ello es que en Carte mi vida tiene mucha empatía, muchísima empatía, y como tú dices, yo hago cosas muy locas, soy muy rebelde, me gusta experimentar, me gusta sentir esa sensación de curiosidad que la tenemos todos de niños, ¿no? Y que de pronto con los años la vamos perdiendo por una educación cuadrada que nos dan. Una cosa que también mi papá siempre me la recuerda es que todos nacemos creativos, todos somos creativos al nacer, de niños somos creativos, pero por algunos factores de la educación, de una sociedad cerrada, nos matan esa creatividad, nos matan esa libertad prácticamente.
de poder pensar diferente, de poder sentir diferente. El tema del racismo, por ejemplo, los niños no sienten ningún tipo de racismo, no tienen ningún tipo de distinción con niños con alguna situación particular. Y yo he estado, y esto yo lo he comprobado, porque he estado en diferentes espacios donde habían niños con alguna situación en particular y se convivía con total tranquilidad. Pero a medida que van pasando los años, ya entrando a la adolescencia, es que hay esta diferencia de sensaciones, esta segregación, no sé cómo decirlo, y es que la sociedad te hace variar, te hace variar el concepto de solidaridad, el concepto de igualdad, el concepto de derechos. Todos tenemos el derecho de vivir en paz, absolutamente todos. Al igual que todos los animales tienen el derecho a la vida, nosotros también. Entonces, esas cosas que yo las he aprendido muy temprano en mi vida, por ello es que pongo mucha empatía y me gusta estar en los zapatos del otro, sentir, verificar esa sensación, sentir las necesidades para poder comprender qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser mi función, cómo voy a poder ayudar. Y una cosa muy importante también, que para todo esto, para soñar todo esto, no necesitas invertir, no necesitas poner un peso para soñar, pero si a tu sueño le pones valores, solidaridad, le pones perseverancia, le pones esmero, le pones corazón, puedes llegar muy alto, puedes volar muy lejos. A mí me falta todavía un montón. Yo siempre digo, voy a seguir soñando para volar más alto, pero he podido llegar a lugares que nunca antes me había imaginado poder llegar. He podido viajar a muchos países, hacer familia en muchos países, conocer a mucha gente a través de las redes sociales también en otros países, y todavía me falta un montón, y todavía sigo soñando. Hay que soñar, no hay que dejar de soñar, pero ese sueño hay que ponerle valores, hay que ponerle corazón, hay que ponerle solidaridad, hay que ponerle respeto sin ningún tipo de fronteras, y se logra hacer absolutamente todo. Exacto, Coco. Es muy lindo lo que dices, porque realmente la sociedad y la educación y muchos factores externos nos cortan, ¿verdad?, todo lo que estamos haciendo, lo que somos o cómo nos estamos formando. Y Miguel Galarza dice, tengamos sueños tan grandes que no los perdamos de vista. Entonces, sigamos soñando en grande. Es por eso que también nosotras, Pamela Polet, creamos este espacio. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos este espacio con un proyecto donde podamos incluir a niños, porque los niños son la base de nuestra educación, de nuestra sociedad, y ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Ahí tenemos que empezar a construir, a educar, a jugar y seguir jugando y seguir creciendo y seguir educando y experimentando. El taller de juegos es un espacio que inicialmente, te comento, ha nacido para niños. Hemos empezado con talleres para niños, pero como todo proyecto, como tú dices, vamos soñando y hemos ido soñando y hemos ido viendo también las necesidades para generar y crear este espacio todos los miércoles, para que las familias también se sumen a este aprender jugando, a este respetarnos jugando, creciendo y experimentando también. Eso sí. Bueno, Coco, no hay preguntas en el chat. Yo tengo muchas cosas rescatables de todo lo que has expuesto. Tengo la cabeza así bombardeada con toda tu experiencia, con tu vida y con todo lo que nos has contado esta noche. Ha sido muy lindo compartir contigo, Coco. Tengo una preguntita, Coco. ¿Tú hablas italiano? Yes, I do. Sí, ya. Te iba a decir que des nuestro mensajito, porque nosotros terminamos las charlas siempre con una frasecita.
y quería que tú me las des o tú las puedas repetir en italiano. ¿Puede ser? Adelante, adelante. Entonces ya vamos a terminar este stream. Muchas gracias a todos los que se han conectado, a todos los que nos han seguido, a todos los que han mandado sus mensajitos. No se olviden, síganos en nuestra página de Facebook, El Taller de Juegos. Sigan a Encarta también en su página de Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos también por Instagram. Un placer, Coco. Muchas gracias esta noche haber compartido contigo y con toda tu experiencia y tu familia. Y para terminar esta noche, yo tengo la frasecita de la noche. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. De Eduardo Galeano. Y si nos ayudas con el italiano. A ver. Tanta gente piccola facendo cosa piccola. Disculpa, otra vez, por favor. Dime la de memoria la frase de Galeano. Dale, dale, con calmita. Mucha gente. ¿Qué tal si yo digo una pequeña parte y tú la repites y la vuelvo a decir así para que podamos terminar la frase en dos idiomas? Va bien. Y juntos. Mucha gente pequeña. Tanta gente piccola. En lugares pequeños. En espacio piccolo. Haciendo cosas pequeñas. Haciendo cosas piccolas. Pueden cambiar el mundo. Voy a cambiar el mundo. Así que no hay excusa, cambiemos el mundo, porque poco a poco, un poquito, se convierte en mucho. Gracias, Coco. Va bien, piano, piano, consigamos cambiar el mundo. Gracias, Coco. Qué lindo tenerte. Y exacto, no existen horas, no existen lugares, no existen espacios. Gracias por tenerte esta noche aquí compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes. Y venga, a seguir viviendo y a seguir reutilizando, respetando siempre nuestra madre tierra, nuestra tierra, nuestro planeta y nuestra vida. No se olviden, antes de irnos, inscríbanse ya al taller antes de que se cierren los cupos para Coco, por un lado, a fin de mes, y la próxima semana ya con el taller de leyendas bolivianas, perdón, que lo hemos denominado Me Contó un Pajarito. Así que únanse a nuestro taller, inscríbanse y los esperamos el próximo miércoles con otro gran invitado. Buenas noches, Coco, muchas gracias. Chao, que estén bien, gracias.